¡Qué bonito se oye! El 2 de junio se oirá mejor todavía, cuando ya tengamos a Xóchitl Gálvez como presidenta. 2 de junio estará con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Estamos contentas, contentos, Xóchitl, de que estés aquí en Sonora. Bienvenida. Y este 2 de junio no tenemos la más remota duda, la más mínima duda, de que vamos a tener a la presidenta de la República más chingona de toda la historia. Damas y caballeros, vamos a presentar a quienes están con nosotros aquí en el Presidium. Y pues vamos a iniciar en esta ocasión presentando primeramente a Malio Fabio Beltrones, candidato a senador por Sonora. ¡Eso! Está también Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. ¡Bienvenido a Sonora! Agradecemos la presencia de Eduardo Romero, nuestro coordinador de campaña en Sonora. Está también con nosotros en este escenario Antonio Toño Astiazarán, candidato a la presidencia municipal por Hermosillo. ¿Cómo suena la H? Con Toño la H suena fuerte. También nos acompaña esta tarde y le damos la más cordial bienvenida a Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional de PRD. Agradecemos a la senadora Kenia López Barragán, quien es la jefa de la oficina de la próxima presidenta Xóchitl Gálvez. Está con nosotros también en este escenario y le damos la más cordial de las bienvenidas a Ernesto Gándara, candidato a diputado federal por el Distrito 5. Nos acompaña también esta tarde Jorge El Travieso Arce, candidato a diputado federal por el Distrito 3. ¡Vamos a aplaudirle al campeón! ¡Vamos, campeón! Ese es el campeón. El próximo diputado federal, ¡cómo no! Y por supuesto que está con nosotros, ya te dije, la primera presidenta de la República, la más chingona de la historia, Xóchitl Gálvez. Sonora, confiamos, Xóchitl, en ti. En Sonora confiamos en todos los candidatos y las candidatas. Por eso también queremos agradecer la presencia de Zaira Fernández, candidata a diputada local por el Distrito 6 de Hermosillo. Bienvenida, bienvenida. Y damos la bienvenida también a Luis Estebané, candidato a diputado local por el Distrito 8. Nos acompaña también Luis El Cuate Vargas, candidato a diputado local por el Distrito 9. Muchas mujeres chingonas, cómo no, aquí en Hermosillo. Alejandra López Noriega por el Distrito 10. Y si hablamos de mujeres, Gisela Montes de Oca, candidata a diputado por el local Distrito 11. Y nos acompaña también Daniel García, candidato a diputado local por el Distrito 12. Muchas gracias a todas y a todos. Y muchas gracias a todo Sonora por estar aquí. Y quiero saber si la H suena. Quiero saber si suena
¿Y cómo suena la H? ¿Cómo suena la H? Vamos a escuchar entonces el mensaje de nuestro próximo presidente municipal de Hermosillo, nuestro candidato Antonio El Toño Astiazarán. Muchas gracias, mi querida amiga Xochitl Gálvez, bienvenida Hermosillo, bienvenida a tu casa, bienvenida a Sonora, bienvenida a la próxima presidenta de la República. Gracias Xochitl por acompañarnos. Quiero saludar, por supuesto, a nuestro candidato al Senado de la República, licenciado Mario Fabio Beltrones. Gracias por acompañarnos. Y también, por supuesto, a nuestros dirigentes nacionales del PRI y la Revolución Democrática, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Gracias también por su compañía. Agradecer mucho a nuestras amigas y amigos candidatos a diputados federales que hoy nos acompañan. A mi querida senadora Kenia, por supuesto, y muy en especial a quienes nos acompañan de otras partes del interior del estado y que hoy están aquí. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hermosillo, mi querida Xochitl, Sonora es tierra de gente trabajadora. Es tierra de gente echada para adelante, con carácter, forjada en el desierto y en la adversidad. Y precisamente esta tierra es la que te da la bienvenida. Y es que, hay que decirlo, Xochitl, tus causas son nuestras causas. No estás sola en esta lucha, en este esfuerzo que desde todos estamos procurando construir por nuestro país. Y es que con Xochitl llegó el momento de cambiar los viejos problemas por nuevas soluciones. El miedo por la confianza, la marginación por las oportunidades, la impunidad que vivimos por la justicia, el dolor por la esperanza y muy en especial la división por la reconciliación. Y se puede lograr cuando todas y todos trabajamos en equipo, cuando todas y todos ponemos nuestro mayor esfuerzo para salir a dar la batalla. Aquí en Hermosillo, mi querida Xochitl, te quiero decir que lo estamos haciendo. Estamos logrando lo que por mucho tiempo se buscó y se deseó en nuestra capital. Hoy Hermosillo no solo es ejemplo mundial de sustentabilidad, es también ejemplo nacional y estatal en seguridad, pésele a quien le pese y duélele a quien le duela. Pero es muy importante el acompañamiento y la visión municipalista de una mujer comprometida con el medio ambiente, de una mujer comprometida con la innovación, de una mujer comprometida con la juventud mexicana y, por supuesto, una mujer comprometida con la seguridad y la paz de los mexicanos. Por eso hoy es un buen momento para que con Xochitl podamos recuperar el rumbo de seguridad de nuestro país, para que con Xochitl hagamos posible el sueño de millones de familias mexicanas que buscan la prosperidad y la seguridad en nuestra nación. Y por eso, desde Hermosillo, mi querida Xochitl, te decimos,
no estás sola. Seguiremos trabajando de la mano contigo y desde Hermosillo daremos una muestra de que Xochitl será la próxima presidenta de la República. Aquí Hermosillo es tierra de gente valiente. Es tierra de gente echada para adelante, pero sobre todo es tierra de gente noble, entregada, comprometida, como lo estamos haciendo hoy contigo. Sí, sí te debo decir, mi querida Xochitl, que no ha sido fácil. No ha sido fácil enfrentar los rezagos de los municipios en nuestro país y en nuestro estado ante la desaparición de fondos importantes, de fondos tan importantes como la seguridad, de fondos tan importantes como los recursos que antes recibían los municipios para pavimentación, para agua potable y para muchos de los rezagos que tenemos en nuestro país. Y por eso, desde aquí, queremos hacer equipo contigo para trabajar de la mano y promover un gobierno que, lejos de buscar el centralismo, entienda que la riqueza del país es producto de la suma de la riqueza de sus regiones, que la riqueza de México parte de la riqueza de Hermosillo y que aquí desde Hermosillo vamos a hacer, mi querida Xochitl, que la H suene más fuerte que nunca. Así va a ser con Xochitl Gálvez, porque yo sí le voy a la Xochitl. Buenas tardes, Hermosillo. Buenas tardes, Sonora querida. Estoy feliz de estar en la Ciudad del Sol. Y vean qué sol tan maravilloso nos acompaña esta tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Yo cuando vi lo lejos que estaba, dije, ¿quién va a llegar allá? Y miren nomás, cuando uno quiere que las cosas cambien, uno llega. Por eso yo llegué aquí, porque les quiero. Quiero a sus familias. Quiero que estemos bien. Quiero que nos vaya mejor. No podemos seguir en un México con tanta inseguridad, con tanto miedo. Va por ustedes, va por sus familias, va por sus hijos, va por sus nietos. Lo vamos a lograr, no tengan ninguna duda. Muchas gracias al presidente del PRI, Alejandro Moreno. ¿Dónde están los priistas? Muchas gracias a Jesús Zambrano, presidente del PRD. ¿Dónde están los periodistas? Agradezco a Toño Azcazarán, candidato a presidente municipal. ¿Dónde están los panistas? Gracias, Toño, decir Malayón, que siga creciendo Hermosillo. Con Toño toca doble. Gracias, mi querida Kenia, por andar por acá. Mario Fabio, qué gusto tenerte de senador. Te voy a necesitar. Tu oficio político es importante. Mi querida Lili Telles no puede estar por un tema de salud, pero le mandamos un saludo a Lili, que ha sido una mujer que vaya, que le ha luchado en el Senado. Saludo a Ernesto Gándara y a Jorge el Travieso Arce. Gracias, Ernesto, gracias. Mi querido Mario Zamora, gracias por estar aquí. Ya llegaste. Venimos de Sinaloa. Saludo a Moisés Gómez Reina, coordinador de la agenda, que es de aquí, de Hermosillo. Gracias, Moy. A todos los candidatos a diputados locales. ¿A dónde están? Presidentes municipales. ¡Vamos a ganar! ¡Con todo!
Eduardo Romero, nuestro delegado aquí de la campaña. Gracias, Eduardo. Primero, qué mala noticia llegar a Sonora y encontrarnos con la huelga de las universidades públicas del estado. La Unison y la Universidad Estatal de Sonora se encuentran en huelga. Desde aquí le quiero mandar toda mi solidaridad al Sindicato de Trabajadores y Empleados, el STEUS de la Universidad de Sonora, y al Sindicato Único de Trabajadores de la UES y SUTUES. Y yo desde aquí les digo a los trabajadores, más que inventar universidades patito, hay que apoyar a las universidades que ya están. Hago el compromiso de ponerle recursos a las universidades para que puedan los jóvenes de Sonora tener una opción educativa. Las dos huelgas en los sindicatos de las universidades públicas de Sonora son muestra de la indiferencia del gobernador. Cuando quería ser gobernador, les pedí el voto y ahora ha abandonado a las universidades. Ojalá, así como se mete en la campaña, se metiera a resolver los problemas de las universidades locales. Miren, ¿sí saben que el domingo hubo un debate? ¿Y saben que ganamos el debate? ¿Pero saben por qué lo ganamos? Porque nos asiste la razón. Porque la señora de las mentiras dice que la gasolina no ha subido. La señora de las mentiras dice que México está muy bien. Yo sé lo que viven en Sonora. Yo sé, ayer abracé a José Carlos. Lloró sobre mi hombro y me dijo, mi hermano desapareció y lo asesinaron hace 3 años. Solo tenía 29 años. Dejó a sus hijos y yo lo sigo extrañando. Hoy en la mañana me encontré con Madres Buscadoras. Ustedes saben que conozco a Ceci Flores, que por cierto, al parecer, acaban de descubrir un crematorio clandestino en la Ciudad de México. Allá donde la señora de las mentiras dice que bajaron los homicidios. México está sufriendo. Yo les quiero decir, señores, me encanta este letrero. ¿Cómo te llamas? Me encanta Héctor, porque vaya que tengo varios. ¡Vaya que tengo varios! Mis ovarios son del tamaño de una toronja, ¿saben? Quiero que sepan una cosa. Voy a cuidar de ustedes y de sus familias. Voy a cuidar de sus nietos. Voy a cuidar de sus nietos, de sus hijos. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Y se los digo desde aquí en Sonora. Se los dije ayer en Sinaloa. Basta de abrazos a los criminales. Les vamos a aplicar la ley. Y aquí hay una mujer que le sobra valor, que le sobra valentía, por una razón, por ustedes, por sus familias. No se trata de mí, se trata de ti. Así es que yo les invito esta tarde a que pierdan el miedo. Dejen de tener miedo. Los delincuentes nos tienen acorralados porque saben que nos da miedo. Pero nunca más van a volver a estar solos. Nunca más los voy a abandonar a su suerte como los ha abandonado el actual presidente de la República. Hoy México está en manos de la delincuencia. Y se lo dije a la señora candidata de las mentiras. Hoy los delincuentes tienen partido. Y ese partido se llama Morena. Morena es un asco partido. Y se lo digo desde aquí. Ya basta. Ya basta de abandonar a los ciudadanos. Y Morena tiene una narcocandidata, aunque le duela. Nosotros vamos a defender la vida, vamos a defender la verdad y vamos a defender la libertad. Vamos.
Queremos vida donde hoy se pasea la muerte. Queremos verdad donde hoy reina la mentira. Y queremos libertad donde hoy gobierna el autoritarismo. Así es que les digo a todos ustedes, a todos los que están aquí en esta plaza, vamos a dar la pelea más importante de nuestras vidas. Lo que está en juego es todo. Lo que está en juego es la patria. Lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos. No tengan miedo. No vamos a quitar programas sociales. Díganselo a la gente. Al contrario, vamos a acompañar a los agricultores, a esos agricultores que hoy están abandonados. Este gobierno le quitó 180 mil millones de pesos al campo y se los puso a un tren para robarse el dinero. Ese tren donde los hijos del presidente hacen negocio. Y se lo digo, presidente, investigue, porque su servidora tiene los ovarios y ya le puso la denuncia penal. A mí no me venga con el cuento. La denuncia está puesta. Dígale al fiscal que investigue las grabaciones que ha hecho pública Carlos Loret de Mola, otro hombre valiente, para que de alguna manera sepamos por qué el tren Maya, en lugar de costar 120 mil millones, hoy está costando 500 mil millones. ¿Quién se está robando el dinero de los sonorenses? ¿Quién se está robando el dinero de los pescadores? ¿Quién se está robando el dinero de los pequeños ganaderos, de los pequeños acuacultores? Ya párenle con su importación ilegal de camarón que está tronando a los camaroneros de Sinaloa y de Sonora. Ustedes campesinos, hombres del campo, van a contar conmigo. Dos cosas les digo aquí. Los delincuentes se van a ir a la cárcel, no tengan ninguna duda. Y las personas como las sobrinas de José Carlos, vamos a apoyar a esos niños que se quedaron solos. Esos niños no van a estar solos, van a contar con el apoyo del gobierno para que salgan adelante ante la pérdida de sus padres. ¿Dónde está nuestro próximo presidente, Toño? Por supuesto que va a regresar el fondo de seguridad municipal. Va a regresar los recursos para el municipio. ¿Cuánto ganan tus policías, Toño? 18 mil pesos. Pues aquí van a tener que ganar mínimo 20 y si podemos más. Más crédito de vivienda, más becas para sus hijos, más todas las prestaciones. Te vamos a mandar recursos, porque la prioridad para mi gobierno va a ser la seguridad pública. Esa va a ser la prioridad número uno. ¿Saben cuánto dejó de gastar el gobierno actual en seguridad? 50 mil millones. Eso se lo dejó, eso se lo vamos a mandar. Y de una vez que sepa Durazo, yo no voy a andar castigando a los gobiernos que son de otro partido. Yo lo voy a apoyar. Vamos a trabajar para Sonora, porque aquí no se trata de una persona, se trata de que a Sonora le vaya bien y le vamos a entrar con la seguridad. Yo no voy a abandonar a Sonora. Vamos a darle mantenimiento a las carreteras de Sonora. Vamos a mejorar la conexión con los puertos fronterizos de Nogales y San Luis Río Colorado. En salud regresa el nuevo seguro popular. Van a tener la tarjeta Mi Salud. Para que tengan los medicamentos, nadie va a volver a pagar un medicamento así. Con la tarjeta van a la farmacia y si no se los dan en el hospital, ahí se los van a entregar. Quien tenga diabetes, quien tenga hipertensión arterial, van a tener asegurados sus medicamentos. Además, si alguien anda medio chimuelo, les vamos a dar prótesis dentales, porque aparatos auditivos y cirugías de cataratas y lentes, porque queremos que nuestros adultos mayores estén bien.
Vamos a tener un programa de salud mental, psicológico para los jóvenes. Queremos que los jóvenes estén bien acompañados. Les quiero decir algo importante. Todavía no llego a la presidencia y ya tuve un logro. ¿Qué creen? Les voy a contar. En el debate anuncié que todas las personas que ganen menos de 15 mil pesos no van a pagar ISR. ¿De acuerdo? Pues en esta tarde el presidente de la República acaba de publicar un decreto para 9 mil pesos para abajo. Ya me copió, pero qué bueno que ya me copió, porque ¿saben qué? Ustedes, trabajadores, merecen mucho más. Ahí es a donde vamos a poner el dinero, en los que se levantan temprano, le chambean. Pero mi oferta se queda, de 15 mil pesos para abajo nadie va a pagar impuestos. Esos son para su familia, esos son para ustedes, para sus hijos. Y eso es muy importante porque quiere decir que les está doliendo nuestra campaña. ¿Saben qué? El día de hoy ya amanecimos arriba de la Sheinbaum. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Dónde están los Xochilovers? Bueno, esos Xochilovers mandan a hacer su publicidad, hacen sus camisetas, hacen sus gorras, ellos se mueven, ellos hacen un trabajo al igual que los partidos desde la ciudadanía. Porque a mí, yo estoy feliz de ser la candidata del PRI, del PAN, del PRD y de millones de ciudadanos. Porque ustedes me pusieron aquí, yo quiero que me ayuden a ganar. Yo quiero que me ayuden a ganar. La señora de enfrente tiene millones. Se han visto espectaculares, bardas, acarreo. Miren, aquí no hay camiones. Aquí cada quien pagó su gasolina. ¡Aquí no hay acarreados! ¡Aquí hay puro convencido! Nos viene el mes más complicado, más difícil. Ellos no van a querer soltar la plaza fácilmente. Y nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo. Nosotros tenemos que luchar este mes. Es un mes que les pido a cambio. Yo les voy a regalar 6 años de mi vida. Les voy a regalar mi corazón. Les voy a regalar mi talento para trabajar por sus hijos y sus familias. Ténganme confianza. Vamos a aprovechar la mejor oportunidad en la historia para traer empleos. Sonora va a tener empleos. Tenemos la relocalización de empresas. Sonora tiene todo. Tiene energía limpia. Tiene una localización impecable. Lo que le hace falta es seguridad. Que le apostemos más a la educación. Todos los niños, escúchenlo. Todos de preescolar a preparatoria, de escuelas públicas y privadas, van a tener una beca. Todos los niños van a tener una tableta digital. Queremos que aprendan inglés, computación, programación, robótica, inteligencia artificial. Queremos que las empresas de primer mundo lleguen a Sonora, pero eso solo se logra con educación. Mientras la candidata de las mentiras quiere ideología, yo quiero tecnología para sus hijos. Yo quiero que sus hijos
salgan adelante. Sonora necesita infraestructura. Ahí están las plantas solares, pero no hay líneas de transmisión. No sirve de nada. Vamos a hacer las líneas de transmisión para que esa energía pueda llegar. ¿Ustedes cuánto pagan de luz? Les tengo una buena noticia. Van a tener financiamiento para poner celdas solares y dejar de pagarle tanto dinero a la CFE. Amigas y amigos, no tengan ninguna duda. Vamos a ganar. Les quiero decir a las mujeres, yo sé que los hombres de Sonora se portan bien. Pero si alguien le hace algo a una mujer, se las va a ver conmigo. Señores, me encanta que estén echados para adelante. Me encanta que me apoyen. Porque ¿saben qué, señores? Eso quiere decir que aman a su familia. Eso quiere decir que ustedes no están contentos con el futuro que le están dejando a sus hijos. Por eso, señores, necesito de su fuerza, necesito de su valentía, necesito de su arrojo para que se vayan a las casillas, para que cuiden las casillas, para que no nos roben esta elección. Los invito a que sean representantes de casilla. Los invito a que nos apoyen con todo. Vamos a ganar, no tengan ninguna duda, este 2 de junio vamos a ganar. Porque la esperanza ya cambió de manos y está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella es Xóchitl Gálvez. Por un México sin miedo. Ganamos los debates y esto nada lo para. Xóchitl Gálvez, presidenta. A continuación vamos a escuchar el mensaje de Manlio Flavio Beltrones, candidato a senador por Sonora. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. En verdad que yo venía también a acompañar a nuestra candidata a la presidencia de la República para comentarle muchas de las cosas que estamos viendo los sonorenses. Y hoy aquí no escuchamos las soluciones de una candidata a la presidencia de la República. Aquí lo que escuchamos es a una presidenta de la República dando soluciones a los problemas. Es que, y así lo decimos nosotros, Xóchitl, aquí, como en México, las cosas no van bien. Y no van bien, y lo acaba de decir ella, en materia de seguridad pública. En verdad que nos duele enormemente la inseguridad de México y de Sonora. No van bien, y ahorita lo mostraban en materia de salud. No hay atención médica ni medicinas para las y los sonorenses en los hospitales públicos. No van bien en educación, no hay evaluación para la educación de nuestros hijos. No hay medicamentos. Y eso es el tema más importante que tiene que resolverse, y lo acaba de decir Xóchitl, con este seguro, el Seguro Popular Plus, el que nunca debieron de habernos quitado, el que nunca debió haber desaparecido, ese que dejó a cerca de 50 millones de mexicanos sin la atención médica. ¿Por qué? Porque las políticas públicas en este país fueron sustituidas por ocurrencias, fueron sustituidas por una mala idea de solución. Hoy estoy seguro, de que hemos escuchado aquí la solución a muchos de los problemas que se generaron con esas improvisaciones y ocurrencias. Las políticas públicas
deben ser eso. Y por ello, Xochitl, tendrás un Senado y un Congreso, estoy seguro. Aquí está Ernesto, aquí está el Travieso, están todos aquellos que hemos hecho un compromiso contigo para que cuando seas presidenta de la República, las políticas públicas vuelvan a establecerse para beneficio de los mexicanos. Yo, después de la intervención de nuestra candidata presidenta, porque así es como la escuchamos, después de haberla visto y escuchada el pasado domingo con esa fuerza, con esa energía, con ese valor, como uno más de las sonorenses y de los sonorenses que dicen las verdades y de frente y que no le tienen miedo a expresarlas, terminaría comentándoles que hace muy poco en Imuris me encontré además de una quesadilla, me encontré un pensamiento que interpreta perfectamente bien lo que hoy aquí hemos escuchado de nuestra candidata presidenta. Y es aquel diálogo entre dos personas adultas a las que le preguntan: ¿y cómo es que ustedes han durado tanto casados? Y la respuesta de ellos fue, y está escrito en ese servilletero, es que en nuestro tiempo, y me lo recuerda muy bien Xochitl en el momento de decir, lo que nos quitaron, se los voy a regresar. Es que en nuestro tiempo, responde la pareja, cuando algo se rompía, lo pegábamos. No lo tirábamos a la basura. Eso era perder mucho el tiempo. Hoy aquí hemos escuchado cómo se puede componer en este país lo que otros han roto por su negligencia. Y esa es la próxima presidenta de la República, Xochitl Gálvez. Gracias el mensaje de Mario Fabio Beltrán. Escuchemos el mensaje de Alejandro Moreno, presidente del CEN del PRI. ¡Que viva Sonora! ¡Que venga Sonora! ¡Que vívele! Muy brevemente quiero decirles a todas y a todos ustedes. Hemos escuchado una mujer valiente, echada para adelante, preparada y comprometida con México. Este es un extraordinario evento. Y los felicitamos a ustedes, porque aquí están las mujeres y los hombres que van a ser presidenta de la República, a Xochitl Gálvez. Esta es la estructura, la fuerza, la sociedad civil. Y yo quiero decirles brevemente, muchas gracias, Sonora. Esta es una gran muestra de cohesión, de determinación, de compromiso y de amor por México. Apoyemos con todo a Xochitl Gálvez. Aquí está la fuerza, aquí está la fortaleza, aquí está el ánimo de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres sonorenses? Esas son las mujeres que van a seguir trabajando todos los días. Y muy, muy reconocidos, porque hay que decirlos. Estos de Morena son unos cínicos, sinvergüenzas y corruptos que están despedazando el país. Hay que darle para adelante. Mucho ánimo y el 2 de junio voto en línea en apoyo a las y los candidatos de la coalición. Todos con Xochitl Gálvez, todos con Toño Astiazarán, todos con Mario Fabio Beltrones, todos con los candidatos de la coalición. ¡Que viva Sonora! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva Sonora! Muchas gracias. A continuación, yo les quiero decir, ¡despierta Sonora! ¡Despierta México!
¡Despierta! 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 ¡Presidenta! 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 Vamos a escuchar a continuación el mensaje de Jesús Zambrano, presidente del CEN del PRD. Gracias, muchas gracias. Qué gusto estar aquí en mi Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer. Por supuesto, y muy contento de estar aquí con la próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez, porque vamos a ganar. Ganó el debate del pasado domingo y ganaremos con ella la cabeza el 2 de junio, porque Sonora está de pie, aquí lo estamos viendo, en su capital, querida de Hermosillo. Saludo a todas y todos ustedes, a mi querida familia perredista, a mis compañeros, amigos, aliados del PAN, del PRI y mucha gente de la sociedad civil. En verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. Seguimos juntos y hay que cerrar filas y salir sin miedo a votar el próximo 2 de junio para que, junto con nuestra próxima presidenta de México, la primera mujer presidenta, ganemos contundentemente el 2 de junio. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vámonos a casa! Solo faltan 30 días para que se vayan. Los programas sociales se quedan. Morena se va. Lo bueno que ya se van. ¡Vamos! ¡Este 2 de junio! Vamos a ver.